promover a nivel municipal un debate público con organizaciones de la sociedad civil sobre las consecuencias del tratado antes de su ratificación por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Instar al Gobierno central a que solicite a la Unión Europea un plazo más largo de información y debate. Esto es uno de los mayores problemas que vemos, que las personas no estamos informadas de lo que está pasando con este tratado. Instar al Gobierno central a que someta a referéndum la aprobación del tratado en España. Instar al Gobierno central a que declare una moratoria en la aplicación de cualquier parte o sección del tratado mientras no haya sido ratificado por todos los Estados miembros. Nosotros compartimos plenamente la moción que presenta Málaga ahora y la apoyamos en su integridad. Y creemos que ese debate debe hacerse a nivel estatal. Entonces nosotros no vamos a votar en contra en este pleno. Nos vamos a abstener, pero precisamente por ese motivo, porque creemos que debe ser otro el foro donde se debata y se tomen las decisiones oportunas al respecto. Que nosotros hemos defendido que los acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países, los que se refieren a las disposiciones de competencia exclusiva de la Unión Europea, la necesaria legitimidad democrática a través del control y aprobación de lo que sea tiene que venir desde el Parlamento Europeo. Una vez más traemos una moción que excede de nuestras competencias y que no dedicamos a los temas prioritarios de nuestra ciudad. La realidad es que ninguno de los puntos podemos considerar para su aprobación. Por comenzar por el primero, porque actualmente es la Comisión Europea la que ha impulsado ese gran debate público y donde participan todos los agentes económicos y sociales, como usted pide en su moción. Luego, ante si a nosotros se está hablando en el Parlamento Europeo, ¿no nos incumbe? Claro que nos incumbe. Todo lo que incumbe aquí, al final repercute aquí. Por supuesto que sí, en la comunidad, en el municipio donde vivimos. 5 votos a favor, 21 votos en contra y 2 abstenciones.